Las buenas noches, gente. Bienvenidos al canal de Xplain en habla hispana. En el día de hoy os traigo un vídeo de una colaboración. Ahora os digo con quién y cómo. Y nada, espero que disfrutéis. Hay mucha gente, tanto pilotos reales que no conocen el mundo del vuelo simulado, y al revés, pilotos que están en vuelo simulado que nunca han hecho ningún vuelo en una aeronave tipo de aviación general, tipo una Cessna, una Piper. Pues este vídeo espero que os guste a ambos, y también la colaboración, os lo voy a poner aquí, es con el canal Blog en Vuelo de Pablo. Pablo es una persona que se está sacando, está ya en la última fase, casi a punto de terminar, se está sacando la licencia de piloto privado, y tiene un canal donde comparte cómo lo está realizando, desde los exámenes, desde los vuelos, los primeros vuelos. Así que os recomiendo que os suscribáis al canal, entráis en Blog en Vuelo, os dejaré el enlace al canal en la descripción del vídeo, le dais a suscribiros y echáis un ojillo a todos los vídeos que tiene, que a los que os apasione la aeronáutica y el vuelo simulado, pues este canal os va a encantar. Pues nada, es una colaboración con Blog en Vuelo, con Pablo, y nada, desde aquí este vídeo también dándole la enhorabuena por la suelta, y en breve pues tendrá su licencia de piloto privado. Así que enhorabuena, Pablo. Y nada, os dejo sin más con el vídeo directamente, y nada, que lo disfrutéis. Espero que os haya o que os vaya a gustar el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis suscribiros al canal de Pablo, Blog en Vuelo, y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches y a disfrutar del vídeo. Prueba de motor. Frenos pisados. Instrumentos de motor en verde. 6700. Información Quebec, QNH 1008 copiado, solicitamos instrucciones para rodar. Magnetos, comprobar. Aerotec 260 recibe información. Uno. Ruedas alfa 4 vía delta QNH 100. El otro. Y responda 7240. Y vamos otra vez. Amperímetro, comprobar. Alfa 4 vía delta, gracias. Aerotec 260. Correcto. Ok. Calefacción del carburador, comprobar. Ok. Bomba de vacío. Ok. Gases al ralentí. Calefacción del carburador. Vale. Instrumentos de motor en verde. Y gases 1100. European Flyer 318 Sierra, listo para rodar. Antes de despegar, cinturones y arneses ajustados. Puertas y ventanas cerradas y bloqueadas. Primer dentro y bloqueado. Calefacción del carburador off. Mezcla rica. Instrumentos, comprobar. Ok, con QNH ajustado. 33. Vale. Y estamos listos a salida, Franfan 02. Franfan 02, recibido, mantenga posición. Labs 10. Corto de pista y pase a la escucha en frecuencia de torre, en 118,7. Y autorización. Corto de pista y pasamos con 118,7 a la escucha en todo momento, Franfan 02. Cuatro vientos, rodadura, el Aeromax 2 Charlie Sierra, punto de espera de lado 7, listo para salida. Aeromax 2 Charlie Sierra, recibido, mantenga la posición y pase a la escucha en frecuencia de torre, en 118,7, lo confirmo, a la escucha. Mantengo posición y paso a la escucha de la frecuencia de torre 118,7, Aeromax 2 Charlie Sierra. Correcto. Con QNH 10108, entramos en pista con la izquierda 2 y... Ya estamos en frecuencia de torre. European 243, siguiente posible a la izquierda.
llame rotor 1-0,8. Por la izquierda, rodadura en 1-2. ¿Me repite, por favor? 1-2-1,8. 1-2-1,8, yo lo pido en 2-4-3. Aerotec 253, ¿me confirma su posición? 253, en base, con, ajustando por detrás del tráfico presente. Recibido, pues continúe número 2. Y hasta la vuelta. Aerotec 155, pista 27, autorizado a aterrizar, viento 090 grados, 3 nudos. Autorizado a aterrizar, pista 27, Aerotec 155. Aeromax 2, Charlie Sierra, adelante. Aeromax 2, Charlie Sierra, de torre. Adelante, Aeromax 2, Charlie Sierra. Si le afecta ya solamente un tráfico, ya tenemos su delay, enseguida le llamo para salida. Recibido, gracias. Aerocenter 82, siguiente posible de izquierda, mantenga corto y llame a rodadura 121,8. Siguiente posible, mantenemos corto, llamaros a rodadura 121,8, Aerocenter 82. Y acelere lo posible tráfico en final. Acelerando, Aerocenter 82. Aeromax 2, Charlie Sierra, entre y mantenga pista 27. Entrar y mantener pista 27, Aeromax 2, Charlie Sierra. European 351, vire a base a discreción, tráfico ya alineado para salida. Girando a base European 351. Aeromax 2, Charlie Sierra, pista 27, viento 090 grados, 3 nudos, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pista 27, Aeromax 2, Charlie Sierra. Tengo flaps, venga. Cuatro vientos torre del Aerofan 7 Charlie, listo salida. Aerofan 7 Charlie, muy buenas, mantenga posición, tráfico en final. Mantenemos posición del Aerofan 7 Charlie. Anemómetro vivo, parámetros de motor en verde y revoluciones al máximo. Tenemos nuestra velocidad de rotación y rotamos. Cuatro vientos, flight full 3 de Zappa, entrando viento con la pista 27. European Flyers 351, pista 27, autorizado a aterrizar, viento 090 grados, 4 nudos. Autorizado a aterrizar, pista 27, European 351. Flight School 32 Papas, número 2, su precedente una Diamond en final, ¿la tiene a la vista? Número 2, sí, buscando tráfico. Flight School 32 Papas, extiende a viento en cola, le avisaré para virar a base, para permitir una salida. Extendiendo viento en cola y con el tráfico ya a la vista, Flight School 32 Papas. Vale, vamos a coger 70. Entrar y mantener pista 27 del Aerofan 7 Charlie. Cuatro vientos, muy buenos días. Eco Charlie Lima, Mike Alfa. Charlie Lima, Mike Alfa, muy buenas. Repito, se 351, pista libre. Repito, 351, llame 121,8, hasta luego. 121,8, hasta luego. Flight School 32 Papa, vire a base. Flight School 32 Papa, vire a base. Aerofan 7, Charlie, pista 27, viento 090 grados, 3 nudos, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pista 27, el Aerofan 7, Charlie. Cuatro vientos, Fox Hotel Alfa Mike Delta, alcanzando punto Sierra para su campo, respondiendo 7237. Fox Hotel Alfa Mike Delta, cuatro vientos, torre, muy buena, entre viento en cola izquierda, pista 27, QNH 1008. 1008, notificaremos entrando viento en cola izquierda, 27. Cuatro vientos, muy buena, Eco Charlie Lima Mike Alfa. Eco Mike Alfa, adelante. Muy buenas, con Tango en el 56, plan de vuelo local de, instrucciones de rodaje, por favor. Pues, por favor, escuche a TIS Tango y llame a rodadura, 121,8. Y le confirmo que tenemos Tango. Cuatro vientos, Lima, Mike Alfa, le confirmo que tenemos Tango, ¿cambiamos? Sí,
Sí, llame a rodadura 1.8. En Tango ya lo dice, caballero. 1.8, adiós. Escucha de los Papa, pista 27, autorizado a aterrizar, viento 060 grados, 3 nudos. Autorizado a aterrizar, pista 27, Flash Cool 32 Papa. Terminado el Cocharly, Kilo Papa Romeo 02. Bravo, wind cam, runway 27, here, Tango. Tango, Bravo. Eco Charlie, call him up, contact rodadura 21, hasta luego. 21, hasta luego. Eco Charlie, India, yo le he visto el último tercio viento en cola izquierda, pista 27. Eco Charlie, India, yo le he visto recibido, puede proceder al final de la pista 27. Eco Charlie, India, yo le he visto mirando a base, pista 27. 4-2 Torre, European 347, en punto de espera 27, listo salida. European 347, recibido. Correctos, muy buenas. Eco Charlie Lima Mike Alfa, sobre tierra. Eco Charlie Lima Mike Alfa, Torre Correctos, muy buenas. 60 metros con la izquierda de la pista 27, QNH 1007. 1007, me incorpora el viento con la izquierda para la 27, Lima Mike Alfa. ¿Nos autorizan a hacer una toma de despegue y que no Charlie Lima Mike Alfa? Negativo, Mike Alfa, lo tengo atrasado. Copiado. Vale, Masterón, fusibles dentro, calefacción cargador en esta pendiente, flash pendiente, mezcla rica, parámetros de motor en verde, válvula abierta y cinturones puestos. 420 Tower, quality flight 2-1 Bravo, it will be for full stop landing for this one. Quality flight 2-1 Bravo, voy a... Eco Charlie, India, Juliet, Victor, viento calma, pista 7, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar, pista 7, Eco Charlie, India, Juliet, Victor. Aeromax 2, Charlie Sierra, incorporándonos el viento en cola izquierda de la 27. Aeromax 2, Charlie Sierra, será el número de secuencia, su precedente es una PA28, se encuentra establecido en final, pista 27, notifica la vista. Pues con tráfico a la vista, procedemos como número 2, el Aeromax 2, Charlie Sierra. Eco Charlie Lima Mike Alfa, copia información. Arco blanco. Será el número de secuencia, su precedente, una Cessna 152. Y calefacción del carburador. Lo tenemos a la vista, haremos un 360 por la derecha para ajustarnos al tráfico. Lima Mike Alfa. Recibido Lima Mike Alfa. Fighty Flight 2-1 Bravo, you will be number 2 in the sequence, your preceding traffic. Cessna 150, turning left base runway 27. Number 3 with traffic inside, ready to fly 2-1 Bravo.
con Charlie, yo lo he visto en pista libre. ¿Qué llamas desde el negativo? Eco Charlie India, Julio Víctor, pista libre. Julio Víctor, recibido con datos, rodura 21-8, estrobo. 21-8, Eco Charlie India, Julio Víctor. Cuatro Víctor Torres, buenas de nuevo, Aeroflag 1 Charlie. Aeromax 2 Charlie, cierra. Siento calma, pista 7, aterriza. Autorizado a aterrizar. Pista 27, la Max 2, Charlie Sierra. Cuatro Vistas Torre, buenos días de nuevo, Aerofan 1, Charlie. Aerofan 1, Charlie, Vistas Torre, buena, entra y viento en cola izquierda de la pista 27, QNH 1007. Viento en cola de pista 27, Aerofan 1, Charlie. QNH 1007 y viento en cola izquierda de la 27. Alfa, viento con la izquierda, pista 2-7. Eco Charlie Lima Mike Alfa, recibido, continúe, con su precedente, me confirma la primera vista. Muy bien, pues con el precedente a la vista continuamos, Lima Mike Alfa. Sí, le confirmo, es usted en número, pues el precedente se encuentra establecido en viento, ya mirando a base izquierda de la pista. Afirmativo, le confirmo a la vista del precedente como número 3, Lima Mike Alfa. Mala toma, tío. Vale. Flight 21 Bravo, wind time wrong with the 7 clear to land. Clear to land, qualify 21 Bravo. Aeromax 2 Charlie Sierra, pista libre. Aeromax 2 Charlie Sierra recibido, contacto rodadura 21-8, contactamos rodadura 21-8, muchas gracias.